La importancia del partido de la U. Obviamente que si voy a ser candidato y si soy elegido alcalde de Cali, pues yo soy el primero en reivindicar el papel político del partido de la U. Cuando yo fui vicepresidente de la República, decía públicamente, yo no tengo sino palabras de cariño y agradecimiento por el aval del partido de la U a la vicepresidencia. Y lo mismo diré cuando sea alcalde de Cali. Por lo tanto, si yo soy elegido alcalde de Cali, me uno a las palabras del senador Ruiz Barreras y que las ha reiterado el representante Tamayo. No podemos fracasar, no podemos fracasar, no podemos llegar a improvisar ni es tiempo para aprender. No hay tiempo para aprender ni para improvisar. Tenemos que rodearnos de los respaldos políticos e institucionales para el éxito de esta gestión. Por ejemplo, el partido de la U ha manifestado públicamente en sus convenciones municipales y regionales que ellos verían bien la posibilidad de que la doctora Ilian Francisca Toro fuera la candidata a la gobernación del Valle y fuera elegida gobernadora del Valle. Pues yo tengo una ventaja, es que aquí en el Valle juego de local. Y yo conozco bien a Ilian Francisca Toro. Cuando yo fui gobernador, ella fue senadora de la República. Y trabajé muy bien de la mano con ella. Y entonces yo sí creo que para el Valle sería una ganancia política importante, institucional, que Ilian Francisca Toro llegara a ser elegida gobernadora del Valle. Y si yo soy elegido alcalde de Cali, trabajaría de la mano con la gobernadora Lilian Francisca Toro y con el presidente Juan Manuel Santos. Así va a ser, así va a ser. Porque aprendí una cosa y la apliqué cuando fui gobernador del Valle del Cauca. En Colombia, en ninguna ciudad del país o en ningún departamento del país se puede gobernar bien una ciudad o se puede gobernar bien una región sin la ayuda del gobierno nacional. Por eso reitero aquí, si yo fuera elegido alcalde de Cali, lo primero que haría el día 25 de octubre es llamar al presidente Juan Manuel Santos. Esa sería la primera persona que llamaría, después del director de la Basílica del Señor de los Milagros. Y entonces, lo llamaría ¿para qué? Para que me dé una cita la semana siguiente y para decirle, señor presidente, vamos a trabajar juntos en los propósitos de ciudad. Yo coincido plenamente con lo que ha dicho aquí el senador.